Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior. Dirígete al patio. Yo ya estoy dentro. Ana, tengo que entrar ahí. Unos pocos tiradores y exploradores. Ata, tenemos mucho terreno por cubrir. Y la Trinidad quiere que encontremos el artefacto tan pronto como sea posible. Desde el satélite no nos llega nada. Demasiadas interferencias. Siempre hay problemas. Es como si este sitio no existiese. Se supone que no existe. Si es que realmente el lugar en el que se puede esconder la fuente, no puedo escoger un lugar. Este infierno congelado. Entonces hay buenas noticias. Reconocimiento de los exploradores. Los lugareños tienen un poblado al otro lado de la montaña. Pronto tendrás tu momento. Los dos lo tendremos. Siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica.
Croft. Lo sé porque sigue viva. Pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena. Con la fuente divina, vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al poblado. Averigua qué saben. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada. Y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. ¡Vete, te encontraré! ¡Debemos encontrarlos! ¡Seguid buscando! ¡Tienen que estar por aquí! Está despejado. Está abierta. Vale. Necesito una forma de salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Se hace raro entrar de nuevo en acción. He estado oculta demasiado tiempo en una vida llena de comodidades en la mansión Croft. Aquí de comodidades nada. El aire está helado, la comida es de lata y está fría. La compañía, aparte de Constantine, es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir. Constantine y yo comenzamos este viaje juntos. Estaré a su lado cuando cumpla su sino. Así que, por ahora respiraré hondo. Dejaré que el aire frío me queme los pulmones y me recuerde que sigo viva. Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino. Militar. Para los soldados de la Trinidad, aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Oh,
Eso es.
Al adentrarnos en el valle, me quedo mirando las ruinas y reflexionando acerca de mi propia mortalidad. Estas estructuras llevan siglos esperando este momento. Noto su expectación. La propia piedra quiere que todo salga bien. ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos. Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo. Nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado. Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad. Tendremos nuestro ejército. Lo liderará un hombre recto. Ese hombre será Constantine. Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando. Sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Casi no me lo creo. Tanto tiempo. ¿Vería también a papá? Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar.
ti la avistada. Estás sola. Muévete y date prisa. Voy a comprobar. Vengo enseguida. ¡Contenedla! ¿Qué ha pasado aquí? Según vamos penetrando más y más en el valle, se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean. Son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. Jacob, creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí? ¡Ah!
Una insignia de rango dentro de una orden militar. La Trinidad. Otra placa soviética. Los enemigos responderán por sus crímenes. Siniestro. ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido. Eso nunca. Gracias por sacarme de allí. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado!
¿Sigues trabajando? ¿Papá? Bébetelo. Te ayudará. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación fue una pelea. Él se suicidó. Creía que lo había aceptado, pero... Ocurrió algo más. Y fui testigo de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay algo de verdad, debo descubrirla. Es algo que hay que investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo. No es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es a mejor. ¿Querrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda, sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantín y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. O no quieres. Lucharé contigo contra la Trinidad, pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora... Te sentirías como si le fallaras. No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. ¿Estás ahí? ¡Mierda! ¿Dónde está?